tenía una secuencia grabada, una secuencia que era parte de mi futuro, una secuencia que venía desde atrás, muy, muy al fondo de todo aquello que venía arrastrando. Había una secuencia del futuro que pertenecía a mi pasado y no quería entender lo que me quería enseñar porque estaba ciego. Y en esa ceguera me quise ocultar, porque al final de todo ya estaba muerto.